Buenas tardes a todos, soy Doctor Pariolo, me acompaña Don Pablo. Hola, buenas a todos. Hoy es un episodio emocionante porque es el último de la campaña de Gears of War. Vamos a ver el malo malote del final, que es Ram. Es emocionante solamente porque se acaba el juego. Bien, podemos pasar a otro. Uno que es mejor, también conocido como Gears of War 2. Vale, digo, no es que sea mejor y peor, pero es que es la costumbre de que el 2 y el 3 son muy parecidos y este es muy distinto. Pero como ya me repito, lo dejo. No, pues yo sobre todo es por los fallos que te comenté. Ya, no, pues A ver. es que en todos los vídeos decimos lo mismo. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, es verdad, invítame. Bueno, pues entonces la historia es que las personas que estamos matando están huyendo, están cogiendo este tren. ¿Estás ya dentro? Está entrando, bueno, aceptando la invitación, a ver si termina. Bueno, yo voy a empezar a matar porque hay un Bueno, tú mata lo que vampiro. quieras. Menos trabajo para mí. Ya está. No, no, no. Ahora ya Entonces. estoy. Ah. Estoy un poco desorientado. No sé dónde está la gente. Bueno, estaban arriba. Habían un par de francos camperos y ahora, si no me equivoco, del monumento de la derecha van a venir unos monos. Sí. Sí. Qué grande es mi memoria. Madre mía, estoy. Ahora estoy con el Mass Effect de los huevos, estoy recargando todo el rato con cuadrado, o intentando recargar con X. Porque en realidad se parecen las físicas. Bueno, es el mismo motor, lo sabías, ¿no? No, no lo sabía, la verdad. Es el Unreal Pero 3. bueno, el Unreal es que se utiliza para todo. Ya, tío. ¿Tú sabes, por ejemplo, el Tera ese, en lo que estaba jugando el Sí. otro día? Pues también. Y mira que es un juego que tiene poco en común, ¿eh? O sea, ni siquiera el género. Y aún así utiliza el mismo motor. Dios, cómo se me va Y la el A. silla, chaval. No, se ve que he jugado demasiado estos días a la demo del Mass Effect, de verdad, ¿eh? ¿Y qué te pareció, por cierto? Está bastante Aprovechando lo que guapa, has. está bastante guapa. La verdad es que no A he jugado a mí. ninguno de los otros Mass Effect, pero tal vez empiece. Lo que me corta el rollo es eso, que la historia es tan jodidamente larga. Au, au, au. Mucho. Es muy larga. A ver, por cierto, se ha anunciado que. Antes lo leí por Twitter. El 3, o sea, el que va a salir en nada. Sin hacer las secundarias, serán 40 horas. Sin hacer secundarias, si te pones ya a hacer submisiones, te lías, o sea. De 120 horas Es será. que no, no puedo, tío. O sea. No, no. Tal vez, Y luego. no, tal vez me. No sé, de segunda mano o algo consiga el 2. Y el 3 es que todavía no lo sé, porque cuesta dinero y ahora mismo dinero es lo que no tengo. Pues si por mí fuera, me los compraba todos, no te digo. Bueno, encima cuando digo 40 horas es sin DLCs, ¿eh? Porque tanto el 1 como el 2 tenían DLCs, no de chorradas, sino misiones extras y tal. O sea, ahí ya son no sé cuántas horas. Bueno, pues nos vamos subiendo al tren, porque ahí está el malo malote, y dejamos esos dos capullos atrás, No, no porque será nos han salido. la primera vez que se quedan haciendo como que hacen algo para no meterse en las misiones. Pues sí. Y aquí, pequeño spoiler, vamos a ver otro Berserker. Y va a tener un giro. Sí, No sí, sí, hablar sí, por sí. teléfono. Radio, radio. Lo que Aún sea. A lo mejor es un teléfono incrustado en el oído que se han inventado en el futuro. Quizás, quizás. A ver, ¿dónde están? Igual que las otras veces tenía el sonido demasiado bajo, ahora me parece que lo tengo un pelín demasiado alto. Pero A bueno, ver, nunca se entiende aciertas. perfectamente. No, 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 acierto nunca. Su padre. ¿Qué tío más cabrón? Me ha tirado la flecha y casi me revienta. Pues aquí de esto van a ser un puñado, ¿eh? Depósito de combustible, ¿tú crees que querrá decir algo? Sí. Lo siguiente. Espérate, creo que hay que ponerse en la siguiente plataforma, ¿eh? Antes de que Ah, vale, competemos. tiene sentido. Es un consejo de supervivencia. Eso no se Ulva. peta. Levántame antes de Voy, nada, voy, voy, porfa. voy. Te ha pasado, te ha No, pasado, es te ha que pasado. sí, ya, he preferido coger el arma. Nada, que le estaba dando y no.
tirapedos. A ver, devuélveme mi Lancer, cabrones. ¿Dónde está? Esto es un arco, esto no es la Lancer. ¿Dónde está mi Lancer? ¿Me han robado la Lancer? Nada, que no la encuentro. Joder. ¿Y tú vuelves a caer? Sí, sí, me he flipado. Esta, la he encontrado, la he encontrado. Vale, voy, ahora ya voy para allá. Sí, porque lo estoy viendo todo rojo, ¿eh? Eso es malo. Ya está, te voy. Espérate un momento. ¡Ah, cabrones! Dejadme en paz. O sea, cabrón, si no voy me raja por detrás. ¿La hemos cagado los dos? Te quería levantar y es cuando me han rajado. Yo he machacado el botón A. Vale, le he dado al último checkpoint. Tenía miedo de haberla cagado. Hostia, me dejó al principio el todo. Vale, pues he aprendido que no tengo que ir tan a saco. Son las ganas de acabar este juego. Sí. Me he flipado. Tofans, este capítulo era más o menos corto, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Es muy corto. Básicamente son... Madre mía. La matamos, vale. Creo que son... 5 o 6 pisos de eso. Bueno, no son pisos, pero se me entiende, ¿no? Sí. Hay un campero ahí detrás. Ah, hay muchas cosas. Ups. ¿Has visto lo de la gasolina? Está en mal estado. Ah, es verdad. Pero antes, por mucho que hemos disparado, no lo hemos hecho nada. A lo mejor hay que tirar algún explosivo. Si no, va el gilipollas y me pega. Pues vamos a ver si es el caso. Pues no. Pues no. Aguanta bastante el tanque este. Te ponen lo de riesgo de que explote, o sea, te ponen la miel en la boca para luego nada, para luego te vas a dejarte con las ganas. Agua fiestas. Son un poco cabrones, eh. Dejan a medias. Ups. Eso está muy cerca. Oye, si no me ha pegado una hostia. Me ha matado una hostia, bueno. ¡Joder! Y ahora a ti. Ahora. ¿Qué coño es lo que nos está petando? No tengo ni puñetera idea. Este no puede ser. Se ha atravesado la puerta. Sí, es un cheto. ¿Cómo, ¿cómo vas de munición? Aquí una caja. Creo que tengo... Bueno, 516, no está mal. Vale, yo 223. Es que me cogí un par de municiones antes. Ah, vale. ¡Joder! No. ¿Y el robot? El robot sí que ha entrado con nosotros al tren. Ahí está. Joder. ¡Ah! Ahora es cuando hay que petar esto de gasolina. Ahora. Cereales, bueno, del desayuno. ¿Eh? Es lo que estaban transportando. Yo creo que son cajas de cereales, ¿no? ¿O qué mierda son? No, sí, no te pongas a hablar, es que son la hostia. Hay un berserker que se pone a hablar en la radio. Hola, ¿qué tal? Antes me tiro del tren que ponerme a hablar por la radio. Sí. Mierda. Ve. Au. No, no. A lo mejor tiene que arramblarlo. Mierda, te lo has liado. La has liado. La granada que has tirado ha jodido él. Estamos encerrados con él. A no ser que el muy gilipollas se ponga a correr hacia el barranco, claro. No lo he visto, pero de repente he visto que el objetivo está completado y me he quedado. ¿Hola? Yo lo he visto de reojo, no lo he llegado a ver porque estaba cogiendo munición. Es que ha pasado, pues, de todo y se ha tirado para abajo, o sea. Así, espera, que esa es mi parada. La puerta abierta. Madre mía, vamos para adentro. Joder. Ah, venga ya. Cógela tú esta, que yo acabo de coger la última grande. Vale. Yo paso, me voy con el Berserker, vámonos. Estás en medio, no me dejas pasar. ¿Me dices a mí? Sí, estabas ahí. Que era fan de protagonismo. Macho, ¿cómo no le ha dado? Esas tres le tenían que haber dado, pero bueno, ¿eh? ¿Estás dando a River también? Está esquivando las balas. El... No, es un puto enemigo normal que no quiere morir. Es que es ridículo. Le pega escopetazos a cero de distancia y el tío no se ha muerto. Voy. Este tío de aquí, déjame, que es personal. No,
se muere. ¿El de fuera o el de dentro? Por fin, el de dentro. Bueno, no sé que se hayan cambiado de sitio. Pero el tío es que no, o sea, no le daban las balas y yo estaba apuntando bien, por el amor de Dios. Al Riven hay que dispararle, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Pim, pim. Joder, ahora. Se desmaya del susto. No, por lo menos la música es épica y tal. Sí. Porque ya que deja el volumen más o menos bastante alto. Es sinceramente de mis temas favoritos. Bueno, ¿de aquí qué pasa? Ah, hay unas escaleras aquí. Ah. Somos gilipollas. Porque me ha salido el símbolo cuando estaba dando vueltas, que si no. Torreta sin mirilla, wow. Tenemos teléfonos incorporados en nuestra cabeza, pero mirillas en torretas, eso ya es ciencia ficción, ¿eh? Nah, yo creo que en realidad estamos locos y oímos voces. Claro, y el juego se congela justamente cuando oímos sí, voces. Sí, está bueno. Un poco lagueado esto. Fácilmente. ¿A ti te va bien? Porque a mí me va un poco lagueado. No. Pues a mí a ver si tu consola se está muriendo. O lo que es mejor, el disco está rayado y habrá que... Pero no lo habías pulido al final. Sí, lo pulí y lo instalé en disco duro, pero se me está petando igualmente. Joder. Nada, bueno, tienes que volverlo a comprar. Ahora va un poco mejor. No sé, pero había unas bajadas de framerate ahí muy, muy intensas. Era para darle emoción. Y aún me va un poco... Que vamos, que te duele la cabeza si quieres juntar las imágenes. O sea, no es una imagen fluida, son diapositivas. Que bueno, en cuanto hemos terminado esto ya ha ido bien. ¿Qué forma de bajar tienen, madre de Dios? Ah, guay. Cuidado con los explosivos. Joder, puta. Ah, mierda. Joder, estaba cambiando de arma manteniendo pulsado el cuadrado, la hostia. O sea, la X. En serio, demasiado más efecto. Es malo. Te ha gustado por lo que veo. ¿Esto que hacía? Ah, vale. No lo sé. Oye, qué warpeo se ha metido. Pues... Queda solo un vagón de esos. ¿Solo? ¿Y ya es el jefe? Sí. Bueno, no pasa nada, como vamos a estar media hora en el jefe atascados. Ah, no, perdón, me equivoqué. Aún falta. Ah, bueno. Claro, te digo, no me acuerdo mucho de esto. Me acuerdo del jefe nada más, pero lo que es el camino hacia el jefe. Pues es en línea recta, no tiene mucho secreto. No, bueno, ya, no tiene mucho secreto. Todo el juego hacía así. Bueno, no, a veces tienes que ir por los lados. Sí, a veces había dos líneas rectas y teníamos que ir separados. Oye, pues le da variedad. Esto es recto mando poder, ¿eh? Ups, me he quedado mirando al agujero por donde han salido y no lo he visto salir. Tonto. Joder, tú no estabas muerto. Ah, vale, es que están cayendo más. Sí. Ahora están en la otra parte, ¿eh? No, aquí ya no veo a nadie, o sea... No, donde estoy yo. Ah, vale, que están cayendo ahí, vale. Pensaba que nos iban cayendo a los dos a la vez, pero no, ha ido por turnos. No, eso sería muy complicado, muy complicado. Pero si tienen media hostia, mira.
Ah, vale. Vale, ahora estamos saliendo otra vez por detrás. ¿Tú eres tonto? A ver, ahora, respawn kill. Vale, no, radio. Tenían que seguir cayendo monos, nada más que por ahora por la radio con gilipollas. Ah, no, tenemos tiempo. Corre. Ah, que le den. Tenemos que saltar. Ahora sí, este es. No sigue uno. Vale, la puerta más lenta que había. ¿Que hay que darle varias veces? Joder, las puertas no funcionan así. Pero no habían cortado la energía, porque de repente vamos follados. No, lo que han hecho es cortar el vagón de atrás. Ah, bueno. No sé, es que he oído antes por la radio, o me ha parecido entender que habían cortado la energía. Pero ni idea, vamos. Pues, vale, pues este sí. Que este una lancer sí. Y... coge tú la munición entera y yo cojo la lancer. Que creo que cojo una munición entera. No, es que hay dos cosas. Uno tiene con una franco y el otro con el lancer. Yo voy con franco, si te parece bien. Ay, me dijeron alguien en los comentarios que si cogías un arco, ahuyentabas a los bichos. Pero claro, ahora no va a haber ningún arco por aquí, ¿verdad? ¿Cómo has dicho? Que con un arco, por lo visto, se ahuyentan a los bichos estos que te atacan. Ah, pues... vamos a ver si hay alguno, pero... no, he buscado y no hay. Un par de salas atrás me parece que sí que había, pero ya no podemos volver, me parece. No, se ha cortado eso. Bueno, vamos para allá, jefe final. No veo por qué no. Esta la dejo, ya que es la última. Ah, mira, han aparecido, pero han venido volando, ¿eh? Les cuesta menos. Sí, pero no te creas que van a hacer gran cosa, ¿eh? Ah. Y a saber qué coño, o sea, qué arma es esa, porque a mí no me suena para nada. Es una lancer, o sea, joder, una ametralladora pesada de estas, ¿no? Sí, pero yo esto... ¡Hala! A ver que la mire. ¡Au! Eso me pasa por mirar. No recargues mal, imbécil. ¿Dónde está? Ah, sigues ahí atrás. Vale, es que no. Payo. El tío está viniendo por mí, no sé qué hacer. La luz. Joder, qué cobertura más buena me he buscado. Yo que sé, tira granadas. Tú la llevas, no va a ser que no. Es que cuando me has levantado estaba justo a su puñetero lado, ¿no? No puedo hacer nada ahí. Vale, segundo intento. ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Porque la verdad no me acuerdo. Seguir intentando hasta que pase el bug. Básicamente, no es coña. Voy a pasar el franco esta vez, que he visto que se me va bastante mal. Pero con el franco hay que hacer. ¿Cómo? Que con el franco, ¿qué hay que hacer? Darle en la cabeza, básicamente. Voy a coger yo el franco un ratico. Vale, pues cogí el lance. A ver, lo que hay que hacer es... básicamente, uno se quede donde el primer muro, donde estaba yo todo el puto rato, y el otro va hacia la torreta. Porque al fondo hay una torreta. Vale, ah, no la había visto. ¿Vas tú? No, yo tengo la camper, ¿para qué coño voy a ir? Ah, coño, es verdad, claro. Tú eres tonto y no te metes en la cobertura, ¿verdad? Está ahí campeando y se queda recargando de pie el gilipollas, para que le den. Mira, qué cabrón. Mira, que se me da mal recargar perfecto y voy y recargo perfecto ahora todas las veces con el camper, que tiene una mini... A yo pegarle le estoy pegando, pero... no está sirviendo de mucho. ¡No! ¡Oscuridad! ¿Te han matado a ti? ¿O a mí? Yo juraría que estaba en la luz, pero he visto muchos pájaros que venían a por mí. Yo estaba medio muriendo, pero juraría que he acabado de pie. O sea, he terminado de pie. Pues no sé. Bueno. Ups, bueno, he cambiado la lancer sin querer. Pero bueno. Ah. Pues
cuando tienen los murciélagos ahí, ahorra balas, porque... Ya, estoy esperando a que se le vayan. Ah, cabrón, no te muevas. Mierda, ahora recargo mal, por hablar. Oh, mierda. Corre... No me has visto. Vamos, que le den, vamos a por la ametralladora. Ah, ¿vas tú? Ves tú, ¿no? Que yo tengo la camper, joder. Vale. Que me queda atascado. Ah, sin apuntar ni nada. Aquí hay luz, no vale. Vamos. Ah, pero me dispara. Ay. ¿Por qué no me deja usar la torreta? Me duele. Bueno. ¡Coño, no! ¡No es por ahí! ¡Ah, el control! Vale, los murciélagos me han pillado una manía de repente, pero vamos. Joder, bueno. Va a ser todo el rato el jefe este. Yo al final es lo que dije de coña, Vamos a seguir intentándolo hasta que salga el puto bug. Bueno, ah, coge tus armas. Sí, pero esta vez voy a cambiarla por la escopeta y no por la ametralladora. Coge entonces la caja toda esa munición. Ya he cogido, había otra aquí. Ah, vale, la cojo yo. Pues vamos. Venga, a la quinta cuarta, ya no me acuerdo lo que era. Joder, este tío, de verdad que... Mira, me he quedado atascado aquí encima, perfecto. Ah, por fin ha bajado. ¿Caso que aquí hay luz? ¿Cómo coño han podido venir antes a por mí los...? ¿Hola? No he visto lo que me ha dado. Voy. Bueno, seguramente él. ¡Guau! ¿Te has pasado? ¡Mierda! Pensaba que estabas donde antes, casi frente. Estoy en una luz. ¿Qué coño hacen los mosquitos viniendo por mí? No lo sé, a mí me pasó antes igual. Joder, si me dices que me he quedado en un sitio oscuro, pero macho. Ah. Bueno. ¿Listo? Sí. Ah, granada al azar. No llega. No sé, yo la he tirado. Me están pegándolos. Ah, venga, descúbrete. No. Sigue cubierto. Sí. Vamos, macho. Mira, que está cansineando un montón. Tío. Bueno, ¿qué? Me está reventando a base de no querer descubrirse. Bueno. Voy a tirar una granada a ver si eso hace algo. Está empanado, míralo. No está fijo. Ahora. No te creas que ha durado mucho, Es que está sin hacer nada. ¿Eso es el bug? Es que normalmente cuando el bug no tiene murciélagos. Espérate que le tiro otra. ¿Qué está pasando? Nada, que le tiré otra granada, quité los murciélagos y lo reventé con la lanza. Ya, no, lo estaba reventando con la lanza. Yo le había tirado otra granada sin querer y cuando he ido a poner la mirilla se ha puesto una cámara súper raro. Bueno, pues nada. ¿Qué combate bueno. Más épico y qué final más poco...? Pues por segunda vez que... Bueno, tercera vez que juego este juego, tercera vez que mato a Ram gracias al bug. Porque estaba sin hacer nada, pero tenía murciélagos. Ya, es que ahí estaba el bug, pero a medias. Generalmente se queda ahí al fondo de la torreta, ¿sabes? Y si no murciélagos y tú vas... ¡Ay, perdón! ¡Pum! Y dura 30 segundos. Menos mal que teníamos 4 granadas al principio, porque si no, nos hemos quedado ahí todo el puto rato. Bueno, y la película final también lo dejo porque, aparte, este episodio ha sido muy corto. Entonces, va a hacer algo de relleno y sobre todo es el vídeo de conclusión, que yo creo que es bastante bonito. Entonces al final tiran otra bomba de estas en el tren, más grande. Sí.
y lo envían en coño, en los subterráneos, para ya que pete el todo. Y evidentemente sale todo bien, por eso hay dos juegos más después de este. Luego hay contratiempos, está gente que no tenía que haber aparecido, y ahí dice, tenemos un problema. ¿Nosotros cómo salimos de ahí vivos? No sé, yo ya he saltado, o sea, a mí, yo soy el primero en saltar al helicóptero, pero he dicho, no, yo me quedo un poco más para hacerlo más emocionante. Hombre, es Marcus Fenix. Claro, es más protagonista, evidentemente. Ahí el conductor estaba borracho. Y ya verás que vas a tener un momento más épico. Claro, no, es que si no vale. A ver, estás en un puente, si no has podido entrar, porque ahora estás el helicóptero por el lado, no tiene sentido. O sea, ha tenido que corregir la trayectoria porque se iba a estampar con los pilares del puente. Pero ahora de repente, cuando ya está dentro del puente, sí que se puede poner al lado bien, no puede ser. Las físicas misterios. No lo permiten. Son los misterios del elipiquismo de esto. Ah, son misiles sonda de esos turbios. O sea, sí. Son 6 o 7 bombas de las que ya pusimos. Termonucleares. Mira, y cosas raras. Que bien controlan, se saben el camino de memoria. Es que tienen GPS, tío. Y está ahí la gente, pues nada, haciendo lo suyo, y de repente ¡pum! Está a lo suyo trabajando sin meterse con nadie. Hasta las putas arañas que estaban haciendo, yo que sé, bebés o lo que sea, y nada, estamos ahí en plan guapista. Yo sigo ahí para... Sí, sí, podrías haber subido hace media hora, pero no, ha decidido que se queda ahí, porque está más calentico al fuego de la explosión. Es que, como ves, Dom no tiene para nada músculos y es imposible que lo levanten. Dom es un pálico. Tiene que venir el viejo este, claro. Y ya entre los dos ahora sí. Que me levante ese que tiene un rango superior y entonces me siento más importante. Pues nada, mira la explosión justo ahí para no darle al helicóptero. Muy bien todo. Petan hasta las montañas, tío. O sea, sí, los misiles esos son tochos, ¿eh? No son las típicas. No son las típicas granadas de mano. No me acuerdo si luego había la típica escenita con la Anya esta, la secretaria esta, en plan, somos felices. Bueno, si la hay, la voy a saltar porque... Es que Anya en el 1 es feísima, o sea, parece un hombre. Yo no me acuerdo de Anya. La cansina de la radio. No, sí, ya sé que es la cansina de la radio, que además luego en el 3 coge un arma porque sí. Sí. Se pone a matar gente. Falta personal y... ¡Y cómo no! Ram sigue vivo. No, pero ese es Ram. Sí. Vale. ¿Pero Ram luego vuelve a salir? Igual me estoy equivocando, no. Ram... Creo que no es Ram, pero es... No, es un general, que está en el 2. Y acabó. Vale, no, es que me voy a salir un momento de la escena, se ha perdido la conexión. Se me ha quedado un momento la escena de antes del tren y yo, si esto ya está destruido. Madre mía, la foto de Cliff es que no se ha cogido la mejor, ¿eh? ¿Qué? La foto de Cliff este no escogieron la mejor, ¿eh? Para los créditos, madre mía. Ah, yo es que se ha perdido la conexión y no estoy viendo los créditos. Yo no me lo he pasado. Y creo que ni logro ni nada, claro. Hombre, si te has desconectado. Pues nada. Que vean los créditos los que estén viéndolo en Vicomes y ya está. No será... No utilizarás wifi, ¿no? Con la consola. Sí, sea. Utilizo wifi, sí. Muy mal. Estoy súper lejos del router, no tengo otra manera. Y, pero, ¿por qué no haces lo de compartir la conexión con el ordenador? Bueno, con una segunda tarjeta de red. Es que el ordenador también va por wifi, ¿qué más me da? Ah, no hace nada. Bueno, pues gente, la semana que viene, que eso guardo. Es un juego bastante mucho más mejor. Y luego el 3. Bueno. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.